En un recorrido por los municipios de la provincia de García Rovira se consolidó el respaldo de líderes, gestores y comunidad en general a la propuesta de Miguel Ángel Pinto a la Cámara y Horacio Serpa al Senado. La visita inició con una caminata por las calles de San Andrés, donde los dos candidatos dialogaron con la gente. También visitaron Capitanejo, Carcasí, San José, Miranda, Concepción y El Cerrito, recibiendo con beneplácito por parte de la gente la Unión Pinto-Serpa. Los candidatos estuvieron muy atentos escuchando a la gente sobre principales problemáticas en la región y sus municipios de origen. El problema de la vía es, hay en tres partes dañada, entonces hay que pagar transporte de la cosecha hasta un lado, después pasar al otro lado y así. Horacio Serpa se puso la camiseta de Pinto y reconoció sus calidades como persona y líder político, resaltando el trabajo que desde la Comisión Sexta viene desarrollando por la región, especialmente en materia de vías terciarias, por lo cual es reconocido como el congresista de las vías. Él está en el Congreso de la República en nombre del Departamento de Santander y del Partido Liberal. Ha venido integrando allá dentro de la división que tiene el Congreso la Comisión Sexta, que es la que se encarga de las vías, de los servicios públicos, de muchas cosas importantes, y ha asumido la defensa del departamento en materia de vías, de carreteras, y ese es un punto muy especial. Los líderes también exaltaron el compromiso de Miguel Ángel Pinto en su trabajo con la gente. Me gustó de él que es una persona que está atento a la comunidad, que no ha cambiado el número de celular, que es importante, que siempre está dispuesto a atendernos a todos. Y eso es lo que me gusta, la gente que da la cara, la gente que se compromete. Y si yo estoy acá para diciendo eso es porque tengo fe que ellos son eso, personas comprometidas con la comunidad. El recorrido de la provincia de García Rovira terminó con una gran concentración en Concepción y Capitanejo, con la presencia de delegaciones de Boyacá, quienes se comprometieron a respaldar la fórmula Pinto-Serpa.